Escolteu, d'aquí 10 anys podria passar que un virus matés 3.500 milions de persones i a Houston hi ha algú que té una explicació i que ens podrà donar més detalls d'això. És el doctor Juan Fueyo. Doctor Fueyo, bona nit. Bona nit, Cris. Abans que comencis l'entrevista, voldria dir que la meva neboda, Anna Andorrà Gómez, va guanyar el talent show, i de quina manera, el got d'aigua, i que per això mateix em trobo una miqueta com a casa aquí. Ah, per això. Perquè, clar, quants anys porta a Houston vostè, doctor? 27. 27 anys, 27 anys, déu-n'hi-do. Però vostè entén perfectament el català per això que ens comentava? Bueno, he estudiado en l'Autònoma de Barcelona. Sí, sí. Doctor Fueyo, jo l'he presentat dient una frase seva, i la repetiré, que diu el següent. És molt probable que la nostra generació pateixi un virus que assassini 3.500 milions de persones els propers 10 anys. Vol dir que el que estem vivint ara amb la Covid-19, doctor, serà una broma amb el que ens vindrà? Bueno, la Covid no s'ha acabat encara, no? Hay que esperar, que hay nuevas cepas cada día. Pero el cambio climático y las pandemias están muy unidos. Y la sexta extinción, ¿no? La sisena extinción, vamos camino de ella, ¿no? Si no se toman medidas para parar el cambio climático. Y una de las consecuencias del cambio climático, quizá una de las más letales, es la producción de pandemias. Las pandemias están aumentando cada día, ¿no? Prácticamente. Mira, hoy en una entrevista en El País a María Neira, que escribió el prólogo del Viral, que es la máxima directora de medio ambiente de la OMS, ella decía que el 70% de las pandemias se deben a la deforestación. Esta conexión entre cambio climático y pandemias es extraordinariamente peligrosa. Bueno, de fet, explica vostè en el seu llibre que prologava, com diu la Maria Neira, el llibre és Viral, la història de l'eterna lluita de la humanitat contra els virus, i explica vostè precisament que el canvi climàtic, tot el procés de desglàs d'algunes zones del planeta estan deixant altre cop a la vista cadàvers d'espècies que a dins tenen virus que eren letals i que estan congelats. Això és un perill ara mateix per nosaltres? Es un peligro, porque fíjate, hay cadáveres con virus de la viruela en Siberia y ahora mismo no nos estamos vacunando para la viruela. La viruela puede producir una pandemia que sería millones de veces más potente que el coronavirus. Para empezar, fíjate que el virus de la viruela se ceba en los niños, ¿no? Una población que ha sido respetada por el coronavirus, lo cual ha sido muy importante. Pero fíjate en otro detalle, Chris. La subida de un grado o dos, ¿no? En la temperatura del planeta haría que las enfermedades transmitidas por mosquitos, como la febre groga o como el virus del Nilo o como el dengue, se expandieran a muchas otras zonas del planeta donde no están, ¿no? Y luego hay también otro fenómeno, como el que hablaba María Neira, que es la deforestación, el ataque a la jungla y el generar granjas cerca de la jungla que nos acercan a virus que están en animales salvajes de los que no tenemos conocimiento. Y no es ninguna broma, ¿sabes? Un hombre que se infecte por un virus, por un animal salvaje en Tailandia, es un peligro para los veïns de l'Eixample. Y si no, fíjate que se ha organizado con un mosquit, con un murciélago infectado por un virus en Wuhan, ¿no? Sí, sí. Clar, tot això que explica, doctor, sona molt apocalíptic, fa molta por, però jo m'he quedat amb la xifra del seu llibre on vostè diu que d'aquí a 10 anys podria passar això. Hi ha base científica per parlar d'aquest període de temps? Bueno, no, yo creo que, sabes que la humanidad ha perdido el don de la profecía hace mucho tiempo, ¿no? Entonces tratamos de hacer predicciones con base, pero bueno, juntos el cambio climático y las pandemias nos abocan a un preapocalipsis, a una situación preapocalíptica en 10 a 20 años. Y esto no lo estoy diciendo yo y no lo están diciendo los científicos, Chris. Esto lo está diciendo la canalla, als nens. Als nens están cridant que tenim que fer alguna cosa. Això del canvi climàtic és una revolució que està mediada pels més joves, pels nens, i ja cal que els escoltem, perquè tenen raó. Doctor Fueyo, quin tipus de virus és el que provocarà aquesta pandèmia que serà com la que no hem vist mai? Bueno, la més grossa, eh? La més grossa, com diu vostè. Sería una mezcla de virus, probablemente. Por ejemplo, un virus que se transmitiera de manera respiratoria como el de la gripe. Ten en cuenta que la pandemia que todos estábamos esperando era el virus de la gripe. Esta era la pandemia que había predicho Bill Gates, ¿no? Y ahora nos ha sorprendido el coronavirus. Un virus que se transmita por el aire.
Un virus que infecte a todos los sectores de la población, incluyendo los niños. Y un virus que después de que superes la infección, o la gente que pueda superar la infección, queden con secuelas terribles, como por ejemplo del virus de la polio. Y un virus para el que fuera imposible obtener una vacuna, no como ha pasado ahora, que hemos hecho una de las gestas más grandes de la ciencia en los últimos años y que un matrimonio de emigrantes en Alemania han conseguido producir una vacuna en un año contra el coronavirus. Esas serían las condiciones del virus. Piensa una cosa, Chris, no tenemos tantos medicamentos contra los virus. Uh-huh. Y cada medicamento que diseñamos contra un virus sirve solo contra un virus, como yeah. Las vacunas. Las vacunas sirven contra un virus y a lo mejor solo durante un año. Para el año siguiente igual ya no te sirve. Clar. Anem al SARS-CoV-2, anem a la Covid. Aquest virus, com s'ha especulat durant molt de temps, ha sortit d'un laboratori? Yo... Mira, bueno, el virus lo descubrió una mujer, June Almeida, en los años 60. Hay que decirlo porque hablamos poco de las científicas, ¿no? Pero la otra cosa es, la teoría oficial, la hipótesis oficial es que el virus aparece en un mercado mojado en Wuhan, ¿no? Pero de gente que consumía murciélagos. El problema es que en Wuhan poca gente consume murciélagos y solo un 40% de los primeros casos estaban en el mercado, ¿no? Entonces, en Wuhan se da la circunstancia de que está el mejor laboratorio de virus de la China, un laboratorio grado 4, y que una científica china tiene una fama reconocida internacionalmente por trabajar con coronavirus, ¿no? Entonces, esta circunstancia de que el mejor laboratorio, el que tiene mayor seguridad, esté en Wuhan y que se haya producido la epidemia allí, sigue llamando la atención, ¿no? La misma doctora china ha reconocido que no pudo dormir durante la primera semana porque ella misma pensaba que el virus había escapado de su laboratorio. Ajá. Pero que luego, cuando secuenció el coronavirus, vio que no era este el virus que tenía en el laboratorio, sino que tenía otros muy parecidos, ¿no? Pero ahí está la hipótesis. Sí, no es una hipótesis que se haya descartado completamente. Ja. ¿Són habituals els accidents laborals amb virus en laboratoris d'alta seguretat com aquest de Wuhan? Sí, hombre, no son habituales, pero son accidentes y los accidentes pasan. Han pasado con otros virus en otros momentos. Yo trabajo en un laboratorio con virus y, bueno, siempre hay que estar muy pendiente de que estos accidentes no pasen. Pero como tú sabes, los hombres y las mujeres, ¿no? No somos perfectos y la posibilidad de accidentes siempre ocurre, ¿no? Otra cosa es que esto haya sido así en China. Lo que hay que decir también es que este virus nunca ha sido manipulado por el hombre, que es un virus salvaje. Esto se ha comprovado seqüenciando el virus, el ARN del virus, en muchos laboratorios. Per tant, quina culpa en tot això han tingut els ratpenats? Quins? Perdona, que no t'he escoltat. Els ratpenats, quina culpa? Hem parlat molt dels ratpenats. Vostè deia ara fa una estona que s'ha demostrat que a Wuhan no es consumia ratpenat, diguéssim, no? Ah, els murciélagos. Sí, perdona, no coneixia la paraula en català. Ah, doncs no, el murciélago és el ratpenat. Quina culpa han tingut de tot això? Perquè hi ha molts ratpenats volant pel món, diguéssim. Sí, volant per Catalunya, per Barcelona. Què diu ara? Què diu ara? Per Houston, sí. Els murciélagos són el mamífero més freqüent. Uno de cada 5 mamíferos són els murciélagos. Y como han desarrollado esta capacidad de volar, son capaces de tener muchos virus dentro de ellos sin que ellos causen enfermedades en estos animales, ¿no? Como el virus de la rabia, incluso el ébola, incluso el coronavirus. En la primera SARS viene directa de un murciélago. Esta segunda es un virus también originado en un murciélago. Pero cómo llegó del murciélago al hombre, eso es lo que todavía está en discusión y creo que hay un equipo de la OMS en China tratando de averiguarlo, ¿no? Per tant, ens hem fixat molt, doctor, amb els ratpenats de Wuhan i potser, com diu vostè, voltant per l'Eixample, n'hi ha uns quants que hauríem de mantenir en distància, no? Sí, hay muchos en Cataluña. Yo creo que se han encontrado incluso especies de murciélagos ya extinguidos, que eran enormes, en Cataluña, ¿no? O sea, que en Cataluña sí que hay muchos murciélagos. En Houston no te digo nada. En Austin, por ejemplo, que es la capital de Texas, tenemos la colonia mayor urbana de murciélagos del mundo. Mare. O sea, que los murciélagos están aquí y están aquí para quedarse. Hi ha una cosa, tot el seu llibre és molt interessant, el que explica. La veritat és que descobrim moltes coses sobre els virus, els grans desconeguts, no? I són armes mortíferes, diguéssim. Però hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i que sobretot m'ha espantat molt, doctor, que és que vostè diu que darrere de les portes dels laboratoris hi ha militars que transformen virus en armes biològiques.
Però això és bioterrorisme. Militars i civils, sí, sí. Bueno, yo estuve en un viaje a Washington, me dieron un tour por un instituto del NIH, porque yo trabajo en virus, ¿no? Uh-huh. En el que se había posiblemente manipulado el ántrax que fue usado en los ataques de terrorismo doméstico del 2011 aquí en Estados Unidos, ¿no? Y lo asombroso de aquel laboratorio, lo que llamaba la atención, lo que aterra, como tú estás diciendo, es que aquel laboratorio no tenía nada de especial, no se diferenciaba nada de un laboratorio de Madrid o de un laboratorio de Barcelona o del laboratorio mío de Houston, ¿no? O sea, que no se requieren un gran equipo para producir agentes de bioterrorismo. 6 o 7 científicos con unos buenos fondos pueden producir armas. Ten en cuenta otra cosa, es muy barato hacerlo. Se ha dicho, ¿no? Y esta es la frase, que las armas biológicas son las armas nucleares de los países pobres. Cuesta poco manipular un virus, se sabe cómo hacerlo tecnológicamente y probablemente, o igual, a raíz de las pandemias, aparecerá más bioterrorismo. Fíjate en una cosa, ¿qué facilidad ha tenido esta infección de coronavirus para destruir las economías? Uh-huh. Un país puede buscar manipular un virus para destruir la economía de un país enemigo. Esto ahora ha quedado claro con el coronavirus. I una qüestió, per tots aquests virus que es manipulen, per armes uh-huh. biològiques, per qüestions bèl·liques, diguem-ho així, sempre es genera uh-huh. després un antídot o una vacuna, està preparada per poder inactivar-lo, diguéssim, o pot passar que no? No, esa es la idea, ¿no? La idea de l'arma perfecta seria que tu tuvieras a tus soldados y a tu población vacunada con el virus. Pero bueno, el bioterrorismo no parece que siga ¿sabes? Una línea de pensamiento lógico, ¿sabes? O sea, que hay mucho suicida, como tú sabes, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Hay mucha gente que está dispuesta a morir por una causa. Y en estos casos, pues igual la vacuna para ellos no es la prioridad. Pero lo ideal sería, claro, que tuvieran una vacuna y que infectaran a países que no la tienen. Doctor Foyo, el nostre cos, el cos de l'ésser humà, hi ha més virus que estrelles al cel? Sí, sí. Bueno, la frase es de Carl Sagan. Carl Sagan decía que hay más, ni a més estrelles al firmament que grans de sorra a totes les playas del món. ¿No? Yeah. I ahora, Sara, el que sabem és que ni a més virus a la Terra que estrelles al firmament. I bueno, los virus, vivim en una boira de virus. Vivimos rodeados completamente por virus. Tenemos virus en la piel, tenemos virus en el intestino, caminan con nosotros. Este planeta es de ellos. La frase es de un periodista del New York Times. Este es el planeta de los virus. Vivim al planeta dels virus. I eso es lo que nos tiene que recordar lo peligrosos que son, la posibilidad que tienen para matar. Y nosotros lo sabemos bien porque los estamos utilizando, como tú sabes, para intentar destruir el cáncer. Aquí vaig, perquè abans d'entrar en com vostè treballa amb els virus per tractar alguns tumors, sí que m'agradaria demanar-li que, tot i que hi ha molts virus, no tots són letals, doctor, no? O sigui, això és important tenir-ho en compte, també. Sí, no, la mayoría no lo son. La mayoría producen cosas buenas, como por ejemplo regular la población bacteriana en el mar o en nuestro intestino, etcétera. No, la mayoría de los virus no son peligrosos, pero cuando aparece un virus peligroso, como puede ser un coronavirus, entonces nos damos cuenta de la potencia y de la capacidad letal que tienen. Clar. Anem a aquesta tasca que vostè fa a Houston des de ja fa tants anys. Vostè és neuròleg, però vostè treballa amb virus, precisament per tractar el càncer. Molts virus provoquen càncer, oi, doctor? Sí, no muchos, pero los pocos que hay producen muchos cánceres, ¿no? O sea, casi un 20% de todos los tumores están producidos por virus. Entonces, los llamamos oncovirus. Es muy interesante saber esto, porque estos virus se convierten en el talón de Aquiles del cáncer. De tal manera que si pudiéramos desarrollar una vacuna, y lo hemos hecho, ¿no? Contra el virus del papiloma humano, por ejemplo, si podemos desarrollar una vacuna contra un virus, no solo erradicaríamos el virus, sino también los tumores que produce. O sea que es muy importante saber qué virus producen tumores y cómo, pudiendo atacar a esos virus, atacamos a los tumores. Y son oncovirus, virus que producen cáncer, sí. I vostè treballa precisament amb aquests oncovirus. Expliqui'ns quins virus provoquen quins càncers i de quina manera vostè ha descobert que amb un virus també es pot lluitar contra el càncer. Bueno, te voy a decir más para esto de saber cómo se lucha contra los virus contra el cáncer. Te voy a decir que hace un mes, ha sido publicado un artículo en una revista científica inglesa en el que un paciente con un linfoma, Chris,
sufrió una infección por coronavirus, ¿no? Y entonces aquí era sumar 1 + 1 = 2, uh-huh. Esto podría aumentar la gravedad del paciente, ¿no? Tener un cáncer, estar inmunodeprimido y además adquirir una infección seria por el coronavirus. Y sin embargo, durante la infección por el coronavirus, el linfoma remitió, se curó prácticamente de este linfoma, ¿no? Al menos de momento, igual volverá el cáncer quizás más tarde, pero de momento el virus ha disminuido muchísimo el cáncer que tenía. Esto está siendo publicado constantemente, son datos solo anecdóticos, pero que conocemos desde hace cientos de años, de niños, por ejemplo, que sufren linfoma y tienen un sarampión y durante el sarampión mejora el cáncer, o mujeres que han tenido cáncer de útero y han recibido la vacuna de la rabia, por ejemplo, y entonces en ese momento se han mejorado, ¿no? Parece que los virus pueden generar una respuesta inmune que a veces ataca al cáncer. Basándonos en estos datos anecdóticos, llegamos al laboratorio en momentos en que se puede hacer la genética de los virus y entonces la manipulación genética permite hacer virus más seguros. Nosotros trabajamos con adenovirus. Los adenovirus, por ejemplo, son la base para la vacuna rusa contra el coronavirus, ¿no? Trabajamos con virus que producen el constipado normalmente y que cuando los inyectamos directamente en un tumor pueden tener un efecto terapéutico contra el cáncer. Uh-huh. Doctor, de seguida els meus companys li faran també algunes preguntes, però abans m'agradaria acabar comentant-li una cosa. Vostè en el seu llibre reflexiona sobre la ignorància, no? Diu que la ignorància posa en risc la vida pròpia i la dels altres. Qui ha estat el gran ignorant en toda esta cuestión de la COVID, doctor? Bueno, yo creo que hay una gran disociación entre el trabajo de los científicos y el de los políticos, Chris. Me hubiera gustado mucho que el virus no fuera invisible, uh-huh. Que se viera como un humo negro, ¿no? Que se viera como un humo negro que viaja desde la boca de una persona a la nariz de la persona con la que habla, ¿no? Entonces yo creo que nadie empezaría, si se viera este humo, ¿sabes? Nadie dudaría del efecto que tiene una mascarilla, sobre todo si al ponerte la mascarilla entonces verías cómo desaparece, cómo el humo no llega a la otra persona, ¿no? Yo creo que ha habido una manipulación muy extraña, sorprendente, que nos ha dejado a todos de piedra, del virus. Quizás porque no se ve, quizás porque es infinitamente pequeño y porque los políticos no sabían aquello que había dicho Pasteur hace ya muchísimos años, que lo infinitamente pequeño es infinitamente potente, ¿no? Como se ha demostrado en este caso. Yo creo que la ignorancia la han tenido algunos políticos, no todos, pero algunos políticos, ¿no? Y escucha, el virus de la ignorancia, que es un virus también, es un virus de la mente, va unido al virus del odio. Y entonces estos dos factores podrían ocasionar un problema. Déjame que te cuente una cosa que me preocupa ahora, ¿no? Uh-huh. He oído que en Israel es uno de los países que está vacunando a más gente. Junto con los Emiratos Árabes Unidos, son los dos países que están a la cabeza de vacunaciones per cápita, ¿no? En Jerusalén, en Israel, se están planteando vacunar solo a los judíos y no vacunar a los palestinos. Bueno, pues esto, aparte de ser lo que sea, políticamente hablando, ¿no? Indeseable probablemente, esto demuestra la ignorancia. Tú vacunas a toda la población que tú piensas que son tus amigos, ¿no? Y no vacunas a la otra población. Bueno, pues en la otra población el virus sigue creciendo, sigue proliferando, matará a algunos de ellos, que es lo que tú esperas, pero ellos desarrollarán cepas que son resistentes a la vacuna. E inmediatamente todos tus ciudadanos están otra vez expuestos a un virus para el que no tienes vacuna. Esta es la ignorancia. No existen las fronteras para el virus, no existen las razas sociales, no existen las clases sociales, o todos nos salvamos o todos nos hundimos. Doctor, ¿vostè creu que quan això de la Covid acabi, no sé quan serà, no sé si vostè també s'atreveix a donar-me alguna data o no, però vostè creu que haurem après la lliçó? Els governs s'estan preparant ja per fer front a la propera pandèmia que ens vingui? Bueno, yo creo que Donald Trump, Bolsonaro, Boris Johnson y el presidente de México han acabado infectados, ¿no? Yo creo que ahí empieza una lección, con la idea de que Boris Johnson ha sido ingresado en el hospital inglés donde se descubrió el coronavirus, ¿no? Para más INRI, ¿no? Yo espero que se aprenda. Mira, Donald Trump nos había sacado de la OMS, había firmado una orden para salir de la OMS. Creo que Joe Biden, de las primeras cosas que hizo, me dijo María Neira, que está muy contenta, de las primeras cosas que hizo fue devolver el mundo a la OMS. Sí. Necesitamos crear comisiones antipandemias, necesitamos hacer maniobras antipandemias, necesitamos organismos supranacionales en los que esto de las pandemias funcionen. Igual no tiene que tener cada gobierno quizás un mecanismo de cómo entrenarse para la pandemia, pero a nivel supranacional sí. Estoy contento, creo que la Unión Económica Europea ha anunciado hace poco que se va a desarrollar este tipo de comisiones
en Europa, ¿no? Yo creo que es hacia lo que hay que ir, porque las pandemias arrecian, son cada vez más frecuentes y, como hemos hablado antes, si no paramos el cambio climático, una de las herramientas que van a llevar a la sexta extinción, la extinción del hombre, va a ser las pandemias asociadas a este cambio climático. Tinc l'Agnès Marquès agafant aire, doctor Fueyo, perquè li faré unes quantes preguntes. No, sí. Endavant. Mira, en tinc unes quantes, en faré dues, perquè, òbviament, per no monopolitzar. La primera és si ens podem començar a avançar, la comunitat científica, o a intuir quin pot ser el següent virus que faci mal. No? Per què ho dic? Perquè hi ha molts científics que lamenten que el coronavirus, el Covid-19, ens hagi sorprès tant o ens hagi agafat amb les defenses tan baixes perquè ja es podia intuir que després dels primers coronavirus, que efectivament aquí a Europa no havien arribat, etc., però que ja es podia intuir per on podia anar. Aquesta és la primera. Si ja podem intuir el pròxim virus que ens faci mal i, per tant, començaria a treballar. I la segona, em disculpo d'entrada perquè li faig, que és una pregunta sense cap mena de fonament científic, és algun dia, un dia va fer un comentari i després t'arriba per una altra banda, però ja que el tinc aquí, doncs li faig la pregunta. És cert o possible o factible que el desgel pugui deixar al descobert virus que fa segles i segles i segles i segles que estan sota el gel i, per tant, estan allà immobilitzats i que amb el desgel puguin tornar a aparèixer i, per tant, a conviure amb nosaltres? Em disculpo d'entrada, ho dic de veritat, no, si ho diu. Perquè desconec si això té cap mena de fonament científic. Li demano justament per això. Bueno, per començar, els guapos són els raros, eh? Què dius? Agnès? Sí. L'altra cosa... Ho està dient per alguna cosa en concret? O si no, li dedica sí. que fa una mica de por també això, eh? Perquè ho està dient però, per... Bueno, les dues preguntes són molt apropiades, no? Vale, jo crec que tindrien que tenir més informació i més herramientes com la intel·ligència artificial que ens podrien preparar per situacions que no coneixem. Mira, con las bombas atómicas ha pasado esto, ¿no? Antes los militares organizaban las guerras, tomamos la colina, ponemos los cañones aquí, quitamos este puente, destruimos el otro puente. Cuando aparecen las bombas atómicas, todas esas estrategias fallan. Y entonces ahora tienen contratados personas que establecen escenarios imaginarios para saber y para poder qué hacer si esto sucediera. No tenemos ninguna experiencia en el pasado, hay que imaginar escenarios. Con los virus pasa lo mismo. Todavía no sabemos el virus que va a venir. Sabemos que uno de ellos puede ser el de la gripe aviar. Hay varias cepas que se están siguiendo en Asia que podrían producir una pandemia. Pero como ya te digo, el coronavirus nos ha pillado a todos sin preparación, ¿no? Y la otra pregunta, creo que antes habíamos hablado con Chris un poco de esto, ¿no? Bueno, un virus que preocupa, por ejemplo, es el virus de la viruela. Sabes que está probablemente pacientes que han fallecido por la viruela y están enterrados en el permafrost, y que ahora con la descongelación este virus podía generar una epidemia de una enfermedad para la que no tenemos vacuna. Te voy a explicar una anécdota. El virus de la gripe de 1911, ¿no?, que infectó, por cierto, Chris, a 500 millones de personas, con una población de menos de 2.000 millones de personas, que ahora se ha multiplicado por 4, ¿no? Entonces, el virus este, Agnes, los científicos fueron a una aldea en Alaska, desenterraron pacientes que habían fallecido de este virus 30, 40 años antes y pudieron reconstruir el virus basándose en estos pacientes. Por cierto, una paciente, ¿no?, una paciente en especial que se llamaba Lucy y que, de la que pudieron extraer el virus de los pulmones de ella que había fallecido 40, 50 años antes, ¿no? O sea, que es posible que el cambio climático y esta descongelación del permafrost pueda producir la aparición de virus para los que antes teníamos vacunas y para a los que ahora ya nos hemos dejado de vacunar, otra vez repito, como el de la viruela. Precisament aquests dies tenim el company Manel Elias, corresponsal a Moscou de TV3, que se n'ha anat cap allà a explicar com és la vida a menys 50 graus sota zero. I la veritat és que no us perdeu les cròniques del Manel perquè són sensacionals. Israel, quan vulguis. Ah, sí, doctor, buenas noches. Vamos a ver, en el periodismo económico, para saber un poco por dónde van las tendencias, vemos un poco dónde invierte Amancio Ortega, dónde invierte una serie de familias, y ves pues, que a lo mejor está comprando edificios en el centro, que están apostando por energías renovables. Yo de un tiempo a esta parte, doctor, estoy viendo que grandes fortunas internacionales, Elon Musk, Bill Gates, Zuckerberg,
están apostando mucho por la carrera espacial, incluso investigando en planetas para establecer allí unas colonias humanas y tal. Entonces, a mí, que todas sus historias me interesan mucho, le quería preguntar si usted ve esto factible. Es decir, ¿los listos del planeta ya se están buscando un apartamentito con vistas a Saturno o cómo está esta cosa? Cuéntenos. Bueno, yo te voy a decir dos cosas. Una, que el gran esfuerzo ahora, por lo menos, es en la minería, ¿no? Extraer minerales de meteoritos, ¿no? Supongo que me lo preguntas porque yo estoy en Houston y estoy aquí al lado de la NASA. Claro, hombre, ¿no? Claro. Unas sustancias que se pueden extraer de meteoros son las tierras raras, que en la Tierra son abundantes, pero no se encuentran agrupadas en forma de minas, ¿no? Entonces, esto se podían extraer de los meteoros, que tienen muchísimas aplicaciones en esto. Pero como que eres, sé que te interesa mucho la economía y la política de Israel. Yo, a mí, lo que me gustaría decirte es, fíjate cómo ha afectado el coronavirus la economía, ¿no? En los países de África, que estaban teniendo Producto Interior Bruto positivo, ¿no?, desde hace 10 años, ahora de golpe vuelven a tener un Producto Interior Bruto negativo, ¿no? Es decir, cómo un virus que produce una pandemia puede producir un desequilibrio económico que aumente la disparidad, que aumente la precariedad, ¿no?, aquí a Cataluña, la precariedad, que aumente las diferencias entre los ricos y los pobres. Un poco que es contrario a todo aquello que los economistas, y tú que eres un entendido en esta materia, pretenden, ¿no?, que es crear un mundo en el que cada vez más gente viva mejor, ¿no? Más gente viva mejor. ¿Y cómo un virus puede destruir este proceso? Esto es una cosa también que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y cómo esta lucha entre el que quiere conservar solo la economía y olvidarse del virus, o cómo el que quiere atacar solo el virus y olvidarse de la economía, es una falacia, porque hace falta encontrar un balance entre las dos cosas, ¿no? Júlia, endavant. A mi em semblava molt interessant el que estàveu comentant ara sobre el tema de la ignorància, no? I m'agradaria saber què en pensa vostè i a què atribueix una mica aquest buit en la ciència, no? En sabem molt dels àtoms, de les estrelles, però potser dels virus no en sabem tant i ens ha agafat a tots desprevinguts, no? Aquesta és la primera pregunta. I d'altra banda, m'agradaria saber si s'estan fent les coses bé, és a dir, tenim un confinament perimetral, tenim un toc de queda a Catalunya a les 10 de la nit. Aquestes mesures són encertades o no? I fins quan les hem de mantenir? És a dir, quan podem abandonar la mascareta, quan podem tenir un percentatge de gent immunitzada i començar a fer una mica la vida que teníem abans de tot això, no? Sí. Bueno, primero de la ignorancia, pues ahí está, ¿no? O sea, a ver, el problema del virus ha sido que muchos políticos han querido ignorarlo, políticamente y a nivel estatal. Yo vivo en los Estados Unidos, no necesito decirte quién ha inducido esto, ¿no? Y esto es una cosa absurda. Y esto ha llevado a que se produzca una pandemia también de la ignorancia. Decía Isaac Asimov, ¿no?, que se tendía a pensar en Estados Unidos el antiintelectualismo, que tu ignorancia vale tanto como tu conocimiento, ¿no? Y esta palabra que se dice muchas veces de tienes que llevar mascarilla, dicen, oye, respeta mi opinión. No hay opinión, hay cosas en las que no hay opinión, que son los hechos, ¿no? Y esto ha sido un fallo que se ha producido a nivel político y que, bueno, a Donald Trump le ha costado las elecciones, ¿no? Yo creo, para empezar, porque es muy difícil engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿sabes? Pero bueno, la otra cosa que decías es las medidas que se toman contra el virus. Pues eso es lo que te quiero decir. Imagínate por un momento que el virus fuera visible, que pudiéramos ver cómo alguien echa un humo negro por la boca que se dirige hacia tu nariz y cómo entra por tu nariz, ¿no? Yo creo que si esto lo pudiéramos representar así, estaría claro que la mascareta es obligatoria, porque la mascareta previene de que el humo negro salga de mi boca hacia tu nariz y viceversa, ¿no? Creo que las medidas que se hacen de higiene para tratar de destruir el virus que se queda en las manos cuando tocas cosas es importante, que si estás más lejos de otra persona, como es la distancia social, el virus te va a alcanzar menos, ¿no? Yo por eso no tenía muy claro esto de que se tuvieran que hacer las elecciones ahora, precisamente, ¿no? Yo espero que la gente pueda estar protegida suficientemente. Quizás no es el mejor momento, pero también tengo que decir una cosa. Yo he votado en Estados Unidos también cuando teníamos esto y afortunadamente creo que las cosas se hicieron bien y no hubo brotes por las votaciones. Acabem amb l'Arturo Puente.
No sé si te he contestado a todo, pero bueno, de todas maneras quería agradecerte porque me han hecho una entrevista en el periódico recientemente que quedó muy bien, ¿eh? Así que gracias a ti por tu periódico. Arturo, endavant. Sí, doctor, vostè fa un pronòstic que és que veurem aquesta generació, veurem un virus molt més potent de la Covid, no? del virus que estem veient ara, i que està molt vinculat al canvi climàtic. Ja sap que entre els no negacionistes del canvi climàtic hi ha dos corrents, bàsicament. Una que diu estem a temps, podem fer coses, i una que ve a dir gairebé no estem a temps. Respecte a aquest virus que vostè pronostica, i que m'agradaria també saber si considera que serà un nou virus o podria ser algun tipus de soca, una cepa d'aquest mateix virus, però sobretot m'interessa saber si vostè és dels que pensa que estem a temps i que es poden fer coses, o és més pessimista i ja, per molt que frenem, no arribem a temps. Bueno, yo no soy experto en cambio climático. María Neira es la experta, ¿no? Y ella piensa que estamos a tiempo, que se pueden conseguir cosas, ¿no? Con respecto al virus que vendrá, Arturo, lo que tenía que decir es que el virus que esperaba, el virus que famosamente predijo Bill Gates, sería un virus de este, de la fiebre aviar, ¿no? En el que un ave de corral en Asia transmitiría el virus a un granjero y esto produciría una pandemia. Y esto es lo que se está estudiando. Este era el virus más esperado. El coronavirus ha demostrado, las pandemias por coronavirus, el MERS, el SARS y la COVID-19, han demostrado que otros virus pueden ser capaces ahora de producir estas enfermedades. Pero te digo una cosa, si aumenta la temperatura y comenzamos a tener enfermedades transmitidas por mosquitos en otras partes del mundo, en España podríamos tener una epidemia de fiebre amarilla o de dengue, cosas que nunca hemos tenido, ¿sabes? O sea que hay muchos tipos de virus que podrían llegar. Yo creo que con el cambio climático hay que ser optimistas, siempre se pueden hacer cosas. Y luego creo en otra cosa, creo en la tecnología, ¿no? Creo mucho en la tecnología y pienso que se pueden desarrollar tecnologías que quizás sean capaces de limpiar la atmósfera, ¿no? Antes decíamos si los virus invisibles, ¿no? Es una pena que el CO2 y el NO2 sean gases transparentes. Si fueran gases que se vieran, ¿no? Que estuvieran delante de nosotros, que pudiéramos ver cómo estamos, igual mejorábamos, aunque no sé, porque tenemos gran polución en Barcelona, ¿no? Cuando vienes desde el avión es casi de lo primero que ves cómo contrasta el azul del mar con todo lo que flota en Barcelona. Y luego tenemos la atmósfera de Nueva Delhi, ¿no? Que está casi respirable, hemos visto todos Pekín, durante los Juegos Olímpicos, las imágenes que nos mostraban allí, ¿no? Son terribles. En Madrid tienen que hacer control de los coches, o al menos deberían hacerlo para conseguir que la polución disminuyera, ¿no? O sea, que se pueden hacer muchas cosas para mejorar. Y sobre todo si llegara una tecnología que nos ayudara a conseguir acabar con esto. Mientras sigamos usando el petróleo, la polución va a estar ahí. Y por el momento parece que no podemos dejar de usarlo. Somos extraordinariamente dependientes de los carburantes producidos por fósiles, ¿no? Habría que avanzar hacia todas estas nuevas tecnologías que producirán al final, yo creo, además, muchos más puestos de trabajo. Interessantíssima conversa amb el doctor Juan Fueyo des de Houston i aquest viral, la història de l'eterna lluita de la humanitat contra els virus. Doctor, ens hem adonat que vostè té uns castellers a la seva esquena, en una estanteria. No sé si és que vostè té un passat com a casteller. Digui'm. No. Ya me agradaría, no, que yo tengo mucho vértigo, ¿eh? No, yo no podría ser nunca un chiquet de Valls, ¿no? No, pero bueno, es el gran ejemplo del trabajo en equipo. Tenemos en Cataluña cosas de Gaudí en casa y de Miró por todos los lados, ¿no? Y ahí está el Guernica de Picasso, creo que ves desde ahí. Pero els castellers nos motiva mucho aquí en casa, como el ejemplo del trabajo, ¿no? En el que además los fuertes se ponen abajo para que el que pesa menos pueda subir una torre de 7, ¿no? Hacia arriba. O sea, que es un ejemplo molt bonic, com molts que tenim a Catalunya, ¿no? A aquesta terra tan maca i que ens ha donat a tothom, al món i a Espanya i a tots els demás, pues todos estos ejemplos tan bellos como este de los castellers. Yo veraneo en Calafell, entonces de vez en cuando vienen los castellers allí y vamos a verlos, ¿no? Sufriendo porque no se caigan. Sí, y cuando estaba con mi mujer, Candelaria, que habría que decirlo aquí, ¿no? Nos escapamos muchas veces a Vilafranca, que es otro sitio donde los castellers tienen una tradición muy fuerte, ¿no? O sea que, sí, castellers son increíbles, sí. Doctor Juan Fueyo, gràcies per aquesta conversa que hem tingut en directe des de Houston. Oye, Chris. Digui. Dime. No, digui vostè. No, una abraçada molt forta per tu i per tot l'equip i també una abraçada per los auténticos héroes de Barcelona, almenys, que jo crec que són
los equipos de enfermería de los hospitales, en especial el equipo de enfermería del Hospital del Mar, uh-huh. el hospital més bonic del món. Caram! Doncs aquí va, aquest missatge als equips d'infermeria de l'Hospital del Mar, i el fem extensiu a la resta, perquè realment el personal sanitari s'hi està deixant la pell cada dia. Doctor Fueyo, gràcies, una abraçada. Fins aviat. Fins aviat, bona nit.